buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa. Sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que ha sido noticia, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, inundaciones repentinas y granizadas causan estragos en Madrid, España. Ahí están las imágenes. Brasil rechaza la ayuda del G7 para combatir incendios en la Amazonas. A continuación, en el ámbito nacional, condenan a Pablo Ross a 10 años de prisión por abuso sexual contra su hijastra. No se lo pierda. Inician conocimiento de pedido de extradición a implicados en el caso de César, el abusador. En el ámbito local regional, para hoy también las noticias a continuación. Miren, Junta de Vecinos, Iglesia Evangélica se oponen a la reinstalación de una cancha móvil de baloncesto en ese sector. A continuación, no se lo pierda. Moradores en el barrio Azul expresan temor ante posibles efectos que pueda provocar la tormenta Dorian a partir de mañana. La defensa civil dice se encuentran preparados para enfrentar los daños que pueda provocar la tormenta Dorian. Miren, señores, dos muertas y tres heridas en un impactante accidente ocurrido a la madrugada de hoy en Mirabel, frente a la zona franca aquí en San Francisco. Denuncian mal estado de registro cloacal frente a UNAD en el sector San Vicente. Increíble, Dios. Señores, demandan la reparación de este badén en la entrada al ensanche Águilas, aquí en San Francisco de Macorís. Intransitable. La policía apresa a 6 supuestos atracadores. Ahí está. Hoy fueron presentados. A continuación, no se lo pierda. Señores, ahorrantes de MUNE SRL se dicen que ellos se repartían el dinero los funcionarios. ¡Oh, Dios! Ahí está. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores, entrando en materia de noticias, en el ámbito internacional, las inundaciones repentinas y las granizadas causan estragos en Madrid. ¡Wow! Miren esto, señores. Miren cómo se va ese vehículo. Esto es impactante lo que ha estado ocurriendo en Madrid, España, Los fuertes aguaceros, una inundación por lluvia repentina y una tormenta de granizos causaron daños graves, materiales, en Madrid en el día de ayer. Así que esas precipitaciones de riesgo mayor provocaron inundaciones en todo el centro de España y obligaron a las autoridades a cerrar 2 líneas del metro en Madrid y 2 autopistas en las afueras de la ciudad. Ahí observamos las imágenes todavía cómo se encuentra Madrid, España, luego de este fenómeno que llegó de manera repentina, señores. Y ahí vemos las imágenes. Ya ustedes observaban hace un momentito. Miren los vehículos cómo se mueven, como incluso cómo algunos de ellos han sido arrastrados. Miren la granizada y miren cómo quedó esta tienda. Impactante, Esto fue o es en Madrid, España. Ahí está. Miren, continuando con las noticias en el ámbito internacional, Brasil rechazó ayer la ayuda ofrecida por los países del G7 para combatir los incendios en la isla Amazona, o mejor dicho, en la Amazonía, informó el jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro, quien aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron ocuparse de su casa y sus colonias. Pero ¿cómo es posible, de por Dios, que estamos hablando de uno de los hechos de magnitud más crítica en el mundo, donde está siendo afectado el pulmón de vegetación, de fauna más grande del mundo,
y que estas diferencias se lleven a cabo ahora entre esos dos países. ¿Cómo es posible que Jair Bolsonaro aconseje a Emmanuel Macron a ocuparse de sus cosas y olvidarse de esto? No es una cuestión de diferencias políticas, de por Dios. Es una cuestión de unificar los esfuerzos para contrarrestar lo que está ocurriendo en la Amazonia, donde esa vegetación se está perdiendo, donde la fauna se está aniquilando. Y miren cómo sigue el fuego, porque por un lado lo apagan, pero por otro lado continúa. ¡Ay, de por Dios! Los jefes poderosos del mundo, olvidándose de lo que en realidad está pasando en Brasil. ¡Qué lamentable! ¡Qué situación más preocupante lo que ha estado ocurriendo en Brasil! Muy triste, nos apena bastante. Miren, entrando ya en el ámbito nacional, condenan a Pablo Ross a 10 años de prisión por abuso sexual contra hijastra. El comunicador y publicista Pablo Ross Timoteo fue condenado a 10 años de prisión, acusado de abuso sexual en contra de su hijastra, quien es menor de edad. La decisión fue tomada por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que anunció la sentencia a comienzo del día de ayer. El tribunal ordenó que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. El tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen presentado por el Ministerio Público, quien había pedido que fuera declarado culpable de los hechos que se le imputan. La fiscal del Distrito Nacional, Roselva Ramos, celebró la decisión del tribunal y dijo que se trata de una sentencia que envía un mensaje a la sociedad de la firmeza y el compromiso que tiene el Ministerio Público para que estos crímenes no se repitan y queden impunes. Ahí está, señores, mírenlo ahí, Pablo Ross, hombre que años atrás lo veíamos a través de la radio, a través de la televisión, tirando paquetito con su discurso ahí, un hombre muy criticaba bastante y principalmente por lo que él ha sido condenado en los actuales momentos. Condenado Pablo Ross. Inician el conocimiento de pedido de extradición a implicados en el caso César el Abusador. Los procesados son Baltasar Mesa, recuerden que fue apresado aquí en San Francisco de Macorís, en el residencial Neftalí. Así que Baltasar o el Maestro. También José Jesús Tapia Pérez, Boba Negra o Bola Negra, y Sergio Gómez Díaz. Contra ellos, las autoridades estadounidenses iniciarán el proceso penal por su vinculación con la red El Abusador, quien fue catalogado como el traficante de narcotráfico extranjero más importante. Uno de los procesados, José Jesús Tapia Pérez, aceptó de manera voluntaria su extradición a los Estados Unidos. Escuchemos declaraciones, señores, de último minuto en vivo. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Ahí está, esto es en vivo en estos actuales momentos. Vamos a escuchar un poco de lo que está ocurriendo. Bueno, son imágenes que nos llegan, sí, las imágenes. Muchísimas gracias, señor director, por hacernos llegar parte de lo que está ocurriendo en este juicio contra los vinculados en la red de narcotráfico de César el Abusador. Señores, vámonos al corte comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Estuvimos hoy por las inmediaciones en el sector Santa Ana y por allá nos encontramos con una situación. Bueno, la situación es que la junta de vecinos se oponen, o varias juntas de vecinos que están ahí, que militan, que funcionan en el sector Santa Ana, se oponen a que sea reinstalado una cancha móvil o un aro que fue colocado en las proximidades frente a la escuela y frente a una iglesia evangélica. El alcalde llegó por allá al día atendiendo este llamado porque hubo confrontaciones. Muchos se oponen a que sea reinstalado de nuevo y otros dicen que sí, porque el deporte debe de funcionar en ese sector. Conversamos con los miembros de la Junta de Vecinos,
Conversamos con el pastor de esa iglesia y por qué es que ellos se oponen a que sea reinstalado ese tablero o esa cancha. Escuchemos. Como Junta de Vecinos que representamos Unidos por la Paz de este sector, trabajamos con la transparencia y con sacamos qué pasa, dónde hay. Hay vecinos, varios vecinos afectados con la situación. Nosotros buscamos la manera de que haya un razonamiento satisfecho, satisfactorio para todos. El deporte, nunca voy a estar en contra del deporte, donde sea. El deporte creo que es una de las herramientas que debemos usar nosotros para que nuestros jóvenes sean más libres mañana. Pero cuando tenemos que educar también, cuando dejamos a los jóvenes, como ellos están solos en la calle, a veces hasta muchas horas, y muchos vecinos no tienen la tranquilidad que merecen en su casa, porque creo que todos debemos respeto, ¿verdad? Que haya una persona adulta pendiente del comportamiento de los niños y que no le afecte a los vecinos, a los moradores del sector. En este caso, ya hay varios vecinos que se sienten incómodos porque no tienen tranquilidad en la casa y muchas malas palabras, muchas palabras obscenas, y no hay un horario, no hay una regla en el juego. Por la razón ya explicada anteriormente, y algo más que yo podría añadir, ese sitio ahí, supuestamente para practicar deporte, se estaba utilizando como excusa para atracar. Oiga bien, para atracar. Hubo un tiempo en que después de las 12 de la noche había un grupo ahí que venía dique a jugar y era ubicar a la persona. Y muchos de los que venían bajando confiados, son un grupo de jóvenes practicando deporte, eran víctimas del atraco. Entonces entendimos, y ya saliéndose de control la situación, que ya eso debió de ser quitado. ¿A quiénes le han solicitado a ustedes, pastor, que retiren? Mire, aquí está la solicitud que solicitamos. Fuimos a la alcaldía y procedimos legalmente. La Junta de Vecinos Fe y Esperanza, la Junta de Vecinos Santa Ana y la iglesia solicitamos, hicimos esa solicitud. Bueno, pues como le decía, el alcalde llegó por allá la mañana de hoy, Alex Díaz, para observar la situación, percatarse de lo que estaba ocurriendo. Nos decía el alcalde de que él prácticamente ha dejado esto ya sin efecto, iban a colocarlo de nuevo el aro, pero atendiendo la petición de las juntas de vecinos y de la iglesia en esa localidad, optaron por no reinstalar el aro, porque lo que se busca es la tranquilidad de los moradores en esa zona, de los estudiantes y de las personas que visitan esa iglesia evangélica. Miren, moradores en el barrio Azul expresan temor ante el posible paso y los efectos que pueda provocar a partir de mañana y de pasado mañana la tormenta Dorian, donde hasta el momento, según ONAME, ha dicho que es inminente el paso de esta tormenta por nuestro territorio, aunque impactará de lleno ya. Se prevé por otra parte del país, por la parte sur, se espera de que traiga, arrastre mucha agua. Y recuerden ustedes históricamente lo que ha ocurrido con el barrio Azul. ¿Qué nos dicen algunos moradores en ese sector aquí en San Francisco? Adelante. Bueno, asustado. ¿Asustado? Sí, pues si llega, hay peligro con ese río. ¿Y entonces? Seguían de no hay cáncer. Ande el río, no hay cáncer. La tormenta, si es que viene, termina de arrancarme la casita, porque esto fue lo que ellos dejaron aquí. Hasta la casa buena arrancaron ellos y esta que se estaba cayendo, me la dejaron así. Pero bastante, claro, porque imagínate lo único que tengo. Y ellos no han venido en auxilio de uno. Nada más prometen y no cumplen. Mire, ese número que está ahí, ese número que está en la puerta, el número 6, que era la casa número 6. Y todavía estoy yo esperando. Y nada. A ver cómo venga, porque esto está medio jodón. Sí, porque ya usted sabe, todo. La mayoría vinieron y hicieron una parte rancho y la otra parte la dejan a medio talle y no han vuelto jamás. Sí. ¿No sienten ustedes temor aquí en la cercanía del río? Claro que hay que tener miedo, porque siempre uno ha tenido miedo cuando viene. Sí. Bueno, nosotros nos sentimos asustados, con miedo, porque mire cuando la tormenta de María, lo que nos pasó. Y por eso estamos asustados, porque no nos podemos quedar aquí a orilla del río. Porque cuando María, nosotros nos ofrecieron de aquí, sacarnos de aquí, el gobernador nos dijo que nos iba a sacar de aquí, el presidente vino,
vino allá adelante, nos ofreció que nos iba a sacar de aquí. Nosotros todavía estamos en espera y todavía no dicen nada. ¿Sabes que aquí el río nos atormenta demasiado? Cuando llueve es un problema. No podemos estar tranquilos, no podemos dormir tranquilos, no podemos hacer nada. Y a esta situación nosotros, era que para que nos den una ayudita, a ver si nos podemos salir de aquí. Caramba, miren el caudal del Jaya, ¿eh? El agua casi ni fluye, de por Dios. Se muere Jaya, se muere Jaya. Qué lamentable esto, de por Dios. Ojalá y que Dorian, a su paso por el país, no provoque ningún tipo de daño ni afecte a los moradores en el sector o en el barrio Azul. Esas personas que han vivido por año y por año, ha habido pretensiones de querer moverlo del lugar. Algunos de ellos se le han reconstruido las viviendas en ese mismo lugar. Acción que nosotros rechazamos rotundamente, pero imagínense ustedes. ¿Qué nos dice entonces el director de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa? ¿Se encuentran ellos como cuerpo de socorro listos para enfrentar cualquier tipo de situación que se pueda presentar o que pueda provocar Dorian? Escuchemos al director de la Defensa Civil. Adelante. La Defensa Civil. Así es. La Defensa Civil, conjuntamente con las demás instituciones, hemos estado organizando lo que es la planificación en base a este encuentro que puede ser el fenómeno Dorian, que puede afectar nuestro territorio dominicano. Ya para el martes, mañana, estará próximo a la costa norte de Puerto Rico. El miércoles entra al canal de la Mona y el jueves se aproxima a nuestro territorio. Ya para el viernes vamos a ser afectados. De acuerdo a la trayectoria, sigue con un cono amplio a nuestra nación, tomando en cuenta de que tenemos varias zonas vulnerables y es una de las causas que nos estamos preparando para enfrentar este fenómeno. Se ha mantenido un poco lento, lo que ha creado más, una mejor formación de este fenómeno, y nos ha preocupado un poco, y es que puede traer suficiente lluvia de acuerdo a que no puede variar en algún sentido. Si no varía, entonces nos va a afectar ya para el viernes y jueves. En el día del miércoles ya nos reunimos con el gobernador y las demás autoridades para dar apoyo a las zonas vulnerables. Le hacemos un llamado a las personas que viven a orilla de arroyos, ríos y cañadas, mantenerse informados, a los boletines, que los vamos a mantener informados. De igual manera, aquellas personas que se vean en condiciones críticas van a ser evacuados de una manera obligatoria. Es por esto que le estamos informando, porque en verdad este fenómeno puede traer algunos daños que nos puede afectar a todos. Les repito que Dorian, aunque es verdad, los efectos quizá de los vientos provocan daño, pero más daño también se provocan cuando se generan grandes cantidades de agua, niveles de agua, lo que pueda provocar el agua, principalmente la cantidad y la saturación del suelo. Así que tenemos tiempo para tratar de evitar hechos lamentables. Para prevenir esto, ya se está alertando, se ha dicho, aunque siempre nosotros hemos sido favorecidos con este clase de fenómenos, siempre hemos dicho que República Dominicana es un país bendecido. Nosotros tenemos, señores, una cordillera central que sirve ahí como escudo cuando vienen este tipo de fenómenos que chocan y se devuelven o giran hacia otro lugar, contrario a nuestro hermano país de Puerto Rico, que ha sufrido bastante y se espera de que este también impacte de lleno a Puerto Rico. Dos muertos o dos muertas y tres heridas en un fatal accidente ocurrido a la madrugada de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Vemos las imágenes donde impactó el vehículo, el informe que nos hace llegar por aquí la DGC, donde informa que ocurrió este fatal accidente de tránsito en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, próximo a la zona franca, donde consistente en deslizamiento y daño a la propiedad del automóvil Honda modelo Honda Accord,
el cual impactó con una pared de concreto en la entrada del residencial Paradise. Este era conducido el vehículo por la nombrada Rafaelina Aracena Adames, la cual le acompañaba también Maritza Almanzar. Ambas resultaron muertas por los golpes que recibieron ambas. Y también les acompañaban Wilmery Paulino Aracena, hija de la conductora, quien perdió la vida, Vanessa Mena Sánchez y Audrey Nicaure Fernández Alejo, las cuales resultaron lesionadas y se encuentran ingresadas en un centro de especialidades médicas aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos el vehículo en que viajaban estas cinco personas, cinco mujeres en total, de las cuales dos perdieron sus vidas anoche aquí en San Francisco de Macorís, en la entrada del residencial Paradise. Miren cómo quedó totalmente destrozada la entrada y este negocio que a su paso el vehículo se llevó prácticamente todo lo que había ahí. Lamentable las pérdidas de esas dos personas. Debemos de decir que una de estas jóvenes, nosotros le conocíamos, laboraba en el Hospital San Vicente de Paúl. Desde aquí nos unimos al dolor, hoy estuvimos por allá. Sus parientes negaron ofrecer algún tipo de información al respecto y nosotros les respetamos esa parte. Pero sí nos vemos en la obligación de informar sobre el hecho, a modo de informarle a las personas sobre ese lamentable acontecimiento. Muy triste, dos muertas y tres heridas. Estuvimos conversando con personas que viven en las inmediaciones donde ocurrió el accidente y que escucharon. ¿Y qué nos dicen ellos? Adelante. Cuando sonó el tiro, nos tiramos, Gregorio y yo. Le dije, corre, corre, Gregorio, que algo grande pasó allá afuera. Cuando ustedes llegaron, ¿qué vieron? Nada, el accidente ahí. Un carro solamente. ¿Vieron a gente? ¿Cómo estaban ellas dentro del vehículo? Había una que duraron muchísimo rato para poderla sacar y las otras la sacaron de una vez. Pero la otra estaba muerta, ya te quedaron, sí. Quedaron atrapadas allá dentro de ella. Ella no estaba muerta todavía, o sea, de las dos que había, porque una se murió adentro, fue ahí, no podía salir, tú sabes, porque era muy gorda y no la podían sacar, pero la otra, de que la sacaron, ella respiraba bien, pero después... ¿A qué hora fue esto? A las 3. ¿De la mañana? Uh-huh. Wow. Duraron mucho la socorro para llegar. Muchísimo. Pero fue el sereno, me dijo que fue a las 3 de la mañana. Sí, porque yo vivo ahí en el residencial. Yeah. Lamentable esto, ¿verdad? Sí, lamentable. Se perdieron dos vidas ahí. Que somos todos seres humanos. Todos. Somos todos seres humanos. Entonces, aquí donde quedó el negocio destrozado, ¿qué es lo que venden aquí? La carnicería, comida, desayuno, de todo. ¿Qué se come? Se vende adelante. ¿Es la primera vez que esto ocurre por esta zona? Por aquí sí, ahora mismo. Lamentable, aquí. ¿Verdad? Claro. Un caso lamentable. La muerte de estas dos mujeres, caramba, tanto de Rafaelina Aracena Adames y Maritza Almanzar, ambas muertas en este fatal accidente, donde tres personas más que le acompañaban, tres mujeres más, se encuentran recibiendo las atenciones en centro clínico aquí en San Francisco de Macorís. ¡Qué pena! Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Vamos a ver esto terrible, donde denuncian mal estado de registro cloacal. Esto es frente a la UNAD que está próximo al hospital, la UNAD San Vicente. Esto ha pasado la mañana completa derramando aguas residuales, heces fecales, mal olor, frente a este centro de atención primaria. De por Dios. Y este ha sido un mal, un dolor de cabeza desde hace años. Las personas que van ahí a la UNAD se han cansado de denunciarlo, los médicos también. Las autoridades competentes, llámese en este caso las brigadas de aguas residuales de INAPA, deben de buscarle una solución inmediata a esta situación de insalubridad. ¿Eh?
que atenta contra la salud de quienes visitan ese centro de atención. Tanto el hospital como la UNA también. Increíble, de por Dios. Veamos. Tienen que arreglar eso porque entonces nos está afectando a nosotros y a los pacientes también. Eso es un mal olor que sale de ahí y hay que arreglarlo inmediatamente. Está muy mal, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso afecta a la salud. ¿Verdad? Sí, el mal olor, eso contamina el pueblo, el ambiente. ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades? Que tienen que resolver eso inmediatamente. Que es un centro de salud donde la persona viene a buscar, vamos a decir, mejoría y con ese mal olor, entonces se enferman más y nosotros también que paramos aquí el día. Es muy incómoda para el personal que labora aquí, tanto como para los pacientes que vienen, porque el hedor es muy fuerte. ¿Un llamado a las autoridades competentes? Claro que sí, hacer un llamado a las autoridades que vengan a tomar cartas en el asunto, porque es una situación muy incómoda, tanto para nosotros como institución acá como para la zona. Le estamos haciendo un llamado a INAPA que venga en socorro de nosotros, porque nosotros estamos acá desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí es donde yo tengo mi consultorio. Nosotros comemos ahí y preparamos nuestra comida y ese olor no nos deja ni comer prácticamente, pero nosotros, por ayudar a los pacientes, nosotros nos quedamos lo que es laborando, porque es un deber. Que una cosa así, enfrente de un hospital, no se puede tener esa carosidad. Y entonces vinieron ayer la destapan y si dicen que la destapan, pero no destapan nada. Se fueron. Y es mal olor. Yo tengo esta friturita aquí, pero los médicos, como compran por ahí, yo le vendo. Ellos vienen a comprarme, porque le vienen a comprar aquí. Entonces, yo lo que digo es una cosa, que es, para nosotros traer en política, como están muchos ahora esperando y que van a subir más, tienen que tener más atención en este pueblo, no hay edad. Las autoridades deben de prestar, de poner su ojo en esta situación. Repito, esto es frente a la UNAD San Vicente, próximo al Hospital San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís. Insoportable. Insoportable es transitar por ahí. E imagínense ustedes todo el que va buscando atenciones, cómo se encuentra con esa situación. Vamos a ver esta situación también muy, muy incómoda en la entrada al sector o al ensanche Águila, aquí en San Francisco. Rivera del Jaya, después de la avenida, bueno, en la avenida Libertad. Eso es un hoyo gigantesco que se ha hecho ahí. Hay una situación terrible también para acceder, para entrar a este sector debido a ese hoyo que provoca que los vehículos para bajar y para subir tengan inconvenientes. Miren este delivery. ¡Ay, mi madre! Esto es en la entrada al ensanche Águila. ¿Qué nos dicen algunos conductores y qué nos dicen moradores también en esa zona? Adelante. Está malo. Eso, que tienen que arreglarlo. Que haga su trabajo bien, que ha hecho dos veces la porquería. Y eso todavía como... Oiga, uno vive aquí, vea qué pasa, para arriba la calzada. Es difícil, vea cómo se cruza. El problema básico, me estaba diciendo el ingeniero que estaba aquí ayer, es que hay un tubo liqueando agua ahí dentro. Entonces él dice que si tira el cemento, se va a desbaratar, pero tiene un mes esperando que manden una persona del ayuntamiento a arreglar el problema de la tubería de agua para poder tirar el badén. Mientras tanto está intransitable. Yo tuve que cerrar esa puerta de mi negocio porque por la libertad me la estaban tirando por ahí. Porque es intransitable. Tienen que hacerlo de nuevo. ¿Está peligroso? Claro que sí. Hay que solucionarlo lo más pronto posible. Hay una situación también con un derrame de agua. Como decía uno de los denunciantes, al parecer esto impide que se pueda colocar el cemento para que se pueda solucionar, que debemos de resaltar, claro está, que la alcaldía ha hecho un trabajo, si podemos decir, que se destaca en las construcciones de badenes por muchos sectores de aquí de San Francisco de Macorís, pero este hay que terminarlo, hay que construirlo lo más pronto posible porque tiene mucho tiempo en esta situación, señores. Ahí está. Miren. Apresan 6 supuestos atracadores aquí en San Francisco de Macorís. Así que la policía apresó este martes en medio de un operativo a 6 jóvenes acusados de múltiples asaltos en esta ciudad. Se trata de John Ángel Vargas Paulino,
Misael Peña, Wilton Manuel Rojas, Jesús García, John Carlos Morales y Jeffrey Peña Reyes, todos residentes en el sector Rivera del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Mientras eran conducidos al comando noreste de la institución del orden, los detenidos negaron los hechos que se le imputan. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Así que ahí vemos imágenes de parte de los jóvenes que fueron apresados por la policía, acusados de asalto en San Francisco de Macorís. En las próximas horas se le conocerá medida de coerción por los cargos que pesan en su contra. Señores, otra reunión más de los clientes de MUNE. Continúan reclamando el pago de su dinero. Los acreedores hoy en otra multitudinaria, mírenlo ahí, todos son ahorrantes de MUNE, ¿eh? En MUNE. Hablamos de millones, miles de millones de pesos. Vamos a ver, señores, escuchemos qué ocurrió en esta ocasión. Adelante. Violando la ley 479, cometiendo abusos societarios, repartiéndose los capitales de los ciudadanos que depositaron su confianza en esta empresa. Y por tanto eso viola además el Código Penal, no solamente por la comisión de estafa, sino por los abusos de confianza que cometieron con cada uno de estos ciudadanos y por vía de consecuencia por el abuso societario. Pero además, esto tipifica una verdadera asociación, un verdadero concierto para defraudar a los ciudadanos. Y eso está previsto en el Código Penal, en el artículo 265 y 266. Y además, todo esto se correlaciona con una ley que ha tipificado cuando las personas se enriquecen por delitos, por comisión de delitos como la estafa de manera criminal, entra en correlación con la ley de lavado de activos. Y estamos, ya hemos iniciado y vamos a continuar con acciones penales contra esos gerentes y accionistas para que respondan personalmente por el fraude que ellos han querido montar utilizando la empresa MUNE como instrumento para defraudar a sus ahorrantes. Francisco, mejor conocido como Paquico, ¿eh? Ya ustedes ven, esto es lo que estaba sucediendo. Se habla de que ellos se repartieron el dinero, una situación muy delicada que nos apena bastante lo que ha estado ocurriendo, porque hay mucha gente que ese dinero, su dinero de ahorro, de esfuerzo, de sacrificio, de mucho tiempo de trabajo, ahora está en el limbo, no se sabe dónde está, mucha gente preocupada y nos vive diciendo en las calles, Vladi, ¿qué sucederá? Bueno, ya ustedes escucharon y simplemente no podemos decir que cada vez que estas personas convocan a reuniones aquí en San Francisco de Macorís y a rueda de prensa, lo primero que dicen es, MUNE va a honrar la deuda que tiene con esos ahorrantes. MUNE va a honrar y punto. Hasta el momento se han quedado solo en que MUNE va a honrar, pero no lo han hecho y la preocupación se agudiza por parte de estos acreedores o ahorrantes. Al WhatsApp donde Rosmelín Rodríguez nos envía una linda postal con este salmo. Gracias, Rosmelín. José Miguel desde Vista al Valle, activo con nosotros, también nos dice, pasa por aquí con la cámara para que veas. Nos envía un video por aquí. Bueno, hay que tratar entonces de adelantarlo, pero más adelante nos daremos cuenta de qué se trata. Bueno, ahí está, no veo prácticamente. ¿Será la acera que está ocupada? Puede ser que sea. Analizaremos el video un poco más adelante. 8447 nos envía esta foto. Vladimir, felicitarme a mi madre Rosario, que está de cumpleaños desde Vista al Valle, de parte de su hija Elizabeth. Bendiciones para ella. Muy bien, continuamos entonces por aquí con el 0833. Hola, buenos días, Claribel desde La Joya, fiel televidente. Gracias a usted. Loli Brito nos envía una linda postal. Gracias, Loli. Aleida nos dice, bueno, hoy quiero que me felicite a mi hermano que está de cumpleaños, José Luis. Buenos días. Aleida
y toda su familia le felicitan. Felicidades para él. Continuamos con Wanda Cabrera. Nos envía esta foto con sus dos lindos nenes. Hola, felicítame a mis gemelas que cumplen 2 meses de nacida. A Wandelis y Widelis. Bendiciones. Qué linda. Dios la bendiga. De Wanda pasamos por aquí al 3405. Hola, Vladi. Felicítame a Alfredito en New York, que hoy está de fiesta de cumpleaños de su vecina Mecho y Roseli. ¡Qué bien! Continuamos por aquí entonces con el 3079. Buenas tardes, Vladi. Bendiciones para usted y la bendición de Dios siempre esté con usted y su familia. Murphy de Jesús. Muy bien. Felicidades. Wilton Gómez, activo como de costumbre. Nuestro hermano El Mello. Rosana Ramírez nos envía esta foto por aquí. Bueno, hace varios días que nos tomamos esta fotografía, ¿verdad? Esto fue por allá en una actividad donde estuvo con Conge Mao. ¡Qué bien! Gracias a ustedes por ser fiel televidente. Bendiciones. Gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Esta que es su fuerza informativa. Sobre todo.